Era un sonido muy melódico, parecido al que hacíamos nosotros con el trío Melodías, porque
ahí, Carlito. Y se me ocurrió la idea de decirles, tuve la osadía de decirle a los chiquillos, ¿qué les parece si yo invito a Germaín para que vea lo que estamos haciendo, a lo mejor él se entusiasma? Bueno, la verdad es que en ese tiempo no tuvo aceptación, porque me dijeron, no, es que nosotros queremos otro tipo de música, que me encanta cosas mexicanas, porque tenía el papá una quinta de recreo allá. Entonces, existía como esa idea de que Germaín solo cantaba. Entonces yo dije, no, yo conozco la calidad de Germaín, he cantado muchas veces con él y tenemos una tremenda trayectoria, a pesar de que somos jóvenes, les dije, que veníamos del colegio y cantábamos juntos en los actos de Tía Luna, en la fecha, la efeméride importante, etc. De manera que yo sabía lo que estaba presentando. Me costó convencer a tocar, de verdad. Pero al final de cuentas lo aceptaron y también me costó llevar a Germaín porque era muy reacio. Llegó a Germaín, escuchó, lo escucharon y se quedó. Y eso es lo que significa. Luego, nosotros no éramos nadie, no teníamos nombre, había que buscar un nombre. Y ahí apareció entre otros nombres también que había, por supuesto. Y me acuerdo anecdóticamente que estábamos conversando, divagando, qué es lo que pasaba con el nombre ahí en la casa de Germaín. Y la mamá pasa por el pasillo y escucha este nombre, dice, de Los Ángeles Negros. Y ella, sin levantar la voz ni detenerse, dijo, ese nombre me gusta. Señora María. Así fue, más o menos la historia. Y bueno, y ustedes todos saben lo que significó hasta el día de hoy Los Ángeles Negros. Me siento orgullosísimo de haber tenido la suerte de haber integrado este grupo en sus comienzos. Así es que felicidades para ellos también. Hay que darle un abrazo a la distancia también. Gracias. Se emociona la noticia en este momento muy especial. Pueblo de aquel entonces, ya somos ciudad. Pronto también a ser capital de provincia de la región del Ñuble, ojalá. Y así se sigue haciendo la historia todavía de Los Ángeles Negros.